solo tu cara. Tengo tu talla de fondo. Yo, señores, buenas noches, mejor entero. Bienvenidos acá, fanático. Viernes movidito, viernes de estar elegantes. Porque hoy estamos de convocatoria. Nos han convocado para analizar la lista de Sebastián Becasese. Así que hoy vamos a estar al día con todos sus nombres. Si usted quiere participar también, dar su opinión, hágalo. No hay ningún problema, porque estamos abiertos a leerlos y también a mencionar ciertas cositas, ¿no? Recuerden que esto es un tema de opinión y, por supuesto, tiene que ser contrastado, tiene que dar contexto, uno tiene que argumentar cuando da alguna respuesta, si defiende o no le gusta algo. ¿Qué pasa, señor productor? ¿No le gusta mi look? Hoy es un look esmeraldeño, ¿sí o qué, señor Estrada? Estoy tratando de buscar... Está tratando de buscar las fotos de su look. Me quiero quedar así siempre. Es que parece, por un lado puede ser Selena y por otro lado puede ser Michael Jackson. Michael Jackson, Dios mío. Selena nomás. Selena es otra, baby. Selena sí me gusta. ¿Cómo le va, señor Fernando Estrada? Bienvenido. Veamos qué le pone. Bien. Eso. Tienes un pasito. Con este luz de... con el afro. Sí, pega, oiga, esta música. Más volumen, dice el productor. Eso, ahí está. Muévase. Él es el tío de la fiesta, es el tío chévere. Ese baile, un abrazo para todos, ¿ah? Y después dicen que Sierra Estrada solo rock, que no tiene sazón, que no baila, que no se mueve. No, usted tiene flow, tiene flow. Es que no me han visto en acción, ese es el tema. Ya quisieras. Me ponen, uno se prende, ¿no? Ya quisieran verme en acción, dicen arriba. Totalmente. Ah, un abrazo enorme para todos. Acá arrancamos, métale un poquito más, métale. Bien, fantástico. Ya, mucha nota. Yo sé que es viernes. Es viernes, claro. Que viene y se prende la pista. Sí. Este césped ya mismo se incendia, creo. Va a sacar fuego de aquí. Ya mismo se incendia este césped, ¿verdad? Ya mismo. Y voy a ir a ver a la jefecita también. Bueno, un abrazo para todos. Gracias por acompañarnos. Sin duda alguna, hoy tenemos que arrancar con tema selección. Claro, por supuesto. Una lista que sin necesidad de ser polémica, creo yo, de todas maneras es cuestionable. En algunas posiciones. Ayer habíamos adelantado algo con Analí Vasco después de la rueda de prensa de Sebastián Becasese, donde sacábamos ciertas conclusiones. Analí insistía con ciertas cosas, yo insistía con otras. Y hoy no sé si hubo demasiadas sorpresas. Vamos a analizarlo acá. Pero creo que desde el arco ya hay novedades. Ayer discutíamos acá con Analí si debía o no debía estar Alexander Domínguez. Y damos nuestros puntos de vista, que no tenían nada que ver con el jugador en un tema de gustos, ¿no? Porque tanto Analí como yo creemos que Dida es un referente, es un gran arquero, pero el tema de los momentos también es clave. Y Analí también ponía sobre la mesa ayer si el momento de Moisés Ramírez daba para convocarlo o no. Y creo que estábamos coincidiendo de que no es el mejor momento de Ramírez, pero que va a estar por el futuro. Hablando del futuro, Analí lo bajaba de la camioneta para meter a Domínguez. Yo decía, es que el cupo no es con Ramírez, el cupo es con Napa. Napa ya sabíamos que no iba a estar, el tema era quién reemplazaba a Napa. Y apareció Valle. Y seguramente ese golpe, algunos lo entienden de una manera alarmante para Dida, que a su suplente lo convoca. Total. En liga. Habrá que hacer el análisis. Vamos a conversarlo acá con Analí, vamos a ir desmenuzando la lista para que ustedes también opinen, porque la verdad es que sí es importante un poco tratar de entender qué es lo que quiere Sebastián Becasese con esta convocatoria. ¿Qué mensaje nos está dejando en ciertas ubicaciones? ¿Confuso o no? Ya lo veremos. Analí. A mí ya me deja, desde el arranque, tú decías con los arqueros, ya me deja una línea que va a seguir convocando arqueros que capaz ni jueguen y que no nos sorprenda a futuro, porque lo vuelve a hacer y ahora con Gonzalo Valle, así que claro, capaz y luego no lo convoca a Cabezos, lo convoca a Chalá, a Leito Chalá, que no está jugando, que no es titular, pero le gusta, entonces que no le sorprenda. Ahí están los arqueros: Hernán Galíndez,
va a ser titular, a mi criterio, no veo de otra manera. Moisés Ramírez, no estoy de acuerdo. Y ahora castiga la lengua y Moisés Ramírez sale como titular con Paraguay. Y claro, y termina siendo un gran partido. Pero digo, en antesala de todo esto, no estoy de acuerdo con la convocatoria de Ramírez, lo vuelvo a decir. Y Gonzalo Valle, que fue la sorpresa en esta lista de los tres arqueros de Sebastián Becasas. Vamos a estar obviamente analizando los nombres. El productor nos ha pedido que no nos detengamos y que vayamos de corrido con los nombres. Arriaga, Piero Hincapié, William Pacho, Félix Torres y Joel Ordóñez en cuanto a los zagueros centrales que vamos viendo en la lista. Lo de Arriaga, que quizás vuelve a ser algo cuestionable, pero bueno, está ahí Arriaga, quizás por la polifuncionalidad de poder jugar por derecha también. Pérez Estupiñán, Joaner Chávez, Ángelo Preciado y Cristian Ramírez como los laterales. Lo de Ramírez ya lo estaremos hablando, sumamente cuestionable, inentendible o quizás falta de comunicación también. Totalmente. A nivel de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para poder entender su convocatoria. Volantes, Alan Minda, que vuelve después de una pequeña lesión que había tenido y por eso no estuvo presente en la última convocatoria. Moisés Caicedo, Alan Franco, Oscar Zambrano, Kendry Páez. Los últimos dos nombres que ven ahí estaban como para conversarlos, ¿no? Positivo lo de Oscar Zambrano y lo de Kendry. Yo le dije ayer, ¿no? Ya se justificaba. Ese discurso ya era justificativo. Jeremy Sarmiento, Pedro Vite, que repite, ¿eh? Dejó buenas sensaciones los pocos minutos que estuvo Pedro Vite, lo repite en este caso Sebastián Becachese. Pero no lo llama Ángel Mena. John Yeboah, Gonzalo Plata, John Mercado. Se queda fuera de esta lista de 25 Ángel Mena dentro de los volantes. Sí es una novedad que ya no sorprende, creo que todos hace rato nos sorprendía que lo sigan convocando más bien. Sabíamos que Angelito estaba más de salida que como para pensar permanece que puede estar todo el proceso, ¿no? Así que creo que hizo bien las cosas mientras estuvo en este caso Ángel Mena. Ender Valencia, Kevin Rodríguez y Leo Campana son los delanteros que están convocados. Los tres, en este caso lo de Leo Campana lo conversaremos también. Es cuestionable, no es cuestionable, ha hecho méritos, no ha hecho méritos. Lo vamos a ir conversando. Y ya que el productor nos ha hecho ir de corrido con la lista, vamos en orden, creo yo, ¿no? Vamos con los arqueros. Sí. A mí en lo personal, si me preguntas por el tema de los arqueros, yo quiero darle la derecha a Becachese y entender desde la eliminatoria pasada qué es lo que quiere o lo que busca el de los porteros. Eso es lo que quiero entender. ¿Por qué lo digo? Porque cuando lo convocó a Napa, que es suplente en Emelec de Pedro Ortiz, uno entendió también por sus comentarios que era un portero de proceso, que venía de la sub-20, de la sub-23, un portero de proceso de selección y que creo que por las condiciones que tiene hay que apuntarle al futuro pensando en, a ver, ojo, Galíndez no va a estar para siempre, Domínguez no va a estar para siempre. El único portero a futuro que tenemos es Moisés Ramírez, que todavía no termina de sentarse en la selección, incluso en su equipo tiene problemas. Entonces uno dice, bueno, si Sebastián Becachese ya quiere mirar a futuro, está bien que lo haya convocado a Napa. Pero en la rueda de prensa de ayer nos dejó claro que no iba a estar Napa. Entonces la gran incógnita en el arco para nosotros, Analí, era quién va a estar en vez de Napa. Analí decía, no, yo incluyo a alguien más, pero lo dejo fuera a Moisés y lo meto a Domínguez. Bueno, era la incógnita, quién iba a estar Analí, y apareció Valle. Tu primera impresión de que aparezca Valle, ¿cuál es? A ver, hay que entender la línea que está tomando Sebastián Becasese. Y cuando yo veo a Gonzalo Valle en la lista, entiendo que para él no es fundamental que sea estelar, sobre todo el tema del arquero. Si el arquero no está jugando y es un arquero que es de gusto de Sebastián Becasese, ojo, porque con la parte técnica, a él le gusta mucho que sea un arquero que trabaje bien con los pies, que sea un jugador más. Por eso es que quiero pensar que por esa situación no lo llama Alexander. ¿Y a ti te parece Domínguez que Valle maneja bien la pelota con los pies? Mejor que diga así. Mejor que diga sí, manejar. Mejor que diga quizás. Moisés ver, lo el hace. Tema también es que de los Valle tres, creo que Moisés Ramírez es el que mejor lo hace. Sí, ¿no? Sin duda, y por la filosofía momento que maneja Independiente. El tema es que a Valle lo hemos visto poco para jugarlo con exacto los pies. Exacto. Entonces, poco lo hemos visto. Es lo que a mí me genera mucho ruido. Y lo decía también en la mañana. No entiendo cómo arqueros que no están sumando minutos en sus equipos lo llamas. Cuando los estelares, es que sería absurdo decir esto cuando los estelares no estarían en buen momento, pero los titulares son piezas importantes en sus equipos. Hablo de Pedro Ortiz en Emelec y hablo de Alexander Domínguez en Liga Deportiva Universitaria. Entonces, eso es como una cachetada al ego deportivo de ellos. O sea, tú decías ayer la parte anímica de ida, que no es la mejor ahora por todo lo que ha pasado. Ay, peor con esto, peor. Entonces, no, yo no entiendo, la verdad, ahora, ese punto. Pero vamos al punto, porque con Napa nos confundimos y hablamos de juventud. Así es. Ok,
Cuando llega Gonzalo Valle, uno dice, a ver, entonces ya no se trata de juventud. Él era juventud, Gonzalo es Moisés Ramírez. Gonzalo tiene 28. Entonces ya dices, ya, a ver, por el lado de juventud no va. Entonces, ¿por dónde va? Por actualidad. Por actualidad tampoco lo de Valle aplica. Porque si es por actualidad y no es indispensable el tema de la juventud, el que debió ir es Cabezas. Porque Cabezas, ayer lo decíamos con Anelia acá, no es joven, tiene 29. Quizás es verdad que los arqueros tienen mucha más vida y ambos quizás podrían estar fácil 6 años tapando en una selección a futuro. Sí, pero no aplica, porque si es actualidad y la edad no es fundamental para la convocatoria, el que debió estar quizás por actualidad es Cabezas. Correcto. Entonces, es donde estoy confundido. Creo que Becachese debería ser más claro en ese aspecto. Es decir, a ver, terminemos con el drama de los arqueros. ¿Qué busco yo? Esto, esto y esto. Por eso los convoco, en base a esas características o herramientas que yo necesito. Y así nadie se hace lío y comienza a especular. Porque Analía hablaba muy claramente del tema de que a lo mejor el manejo en sus pies. Uh-huh. A ti te parece que es bueno, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ok, es bueno o es mejor que el de Dida. Yo creo que no lo hace mal. No digo que es una lumbrera para manejarlo con los pies, pero no lo hace mal. Pero, Analía, yo me confundo. Siento que no hay claridad con respecto a lo que él quiere. Es que, a ver, y da para confundirse, créanme que la gente que vio esto y desde el arranque empiezas a decir, pero bueno, acá, ok, perfecto, no lo llamas a Napa. Entiendo que no lo llama Napa también porque estaba lesionado y lo estaban tratando de recuperar, no alcanzaba para esta convocatoria. Voy a pensar que es por eso. Pero de ahí tienes un arquero que tiene una vigencia impresionante, que no podemos tapar el sol con un dedo, como es David Cabezas. O sea, si es que también al menos tomamos en cuenta algo de la racha vigente, de los momentos que tienen los jugadores, porque el fútbol también es de momentos, ojo, ¿no? O sea, el arquero David Cabezas puede tener una temporada formidable, pero la próxima puede que no le vaya tan bien. Le está pasando al mismo Alexander Domínguez, pero eso no lo quitaba o no lo relegaba de la selección, porque hace poco fue titular también en la Copa América. Entonces, yo ahí sí, también me confundo, porque digo acá, no le interesa en el tema puntualmente de arqueros que sean o no titulares en sus equipos. Y sobre todo es más polémico aún porque son alternos de arqueros que tranquilamente podrían estar en esta convocatoria. Entonces, lo de Gonzalo Valle, ojo, yo no estoy diciendo que a mí me disguste Gonzalo Valle, que no me guste como tapa, que sea un mal arquero, no, no. Sino que sí intriga a cualquiera que convoques a un arquero que ni siquiera suma minutos. O capaz se vio el partido de la Copa Ecuador con Bonita Banana, que Gonzalito Valle tapó los penales y fue la gran figura y todo, a todos nos sedujo. Y decíamos, bueno, hace bien su trabajo cuando le toca asumir esa responsabilidad de ser el estelar cuando Dida ya lo venía haciendo bien y cuando Dida fue el rey de los penales la temporada pasada. Ahora, acordémonos que Becachese viene visitando últimamente a los equipos, ¿no? En sus concentraciones, uh-huh. entrenamientos. Yo no sé si de repente estuvo en el Nacional, estuvo en Liga y de repente viendo a ambos porteros, más allá de que no sea titular, Valle, yo y por condiciones pensando en un futuro, y no necesariamente un portero muy joven, porque es verdad, así porteros muy, muy jóvenes, de muy buenas condiciones y que sean protagonistas en el campeonato no tenemos. No. Por tema de edad, a lo mejor ya solo aplica lo de Napa. Lo de chico de Muchurruna, Cristian Tapia. No. No le da a usted para... La Tapia era el cuarto arquero. Porque, sí, y apareció en un partido, ya por un partido vamos a... Pero lo pone titular en algunos partidos. Sí, pero no creo que sea el caso, sinceramente, Dani. Brian Eras, ¿cuántos años tiene Hamilton Tapa? Piedra. ¿Tapia? Tapia, ¿cuántos años tiene? 22, me parece, 21, si no estoy mal. O capaz lo estoy subiendo. Es bastante joven. Habrá que seguirlo viendo. Y ojalá lo llame en su momento, pero hay que seguirlo viendo. No nos apresuremos, porque incluso yo a veces te decía con respecto a Cabezas, sí, la actualidad, pero ¿cuántos buenos partidos ha tenido Cabezas? ¿Cuatro partidos? Claro. Entonces, por cuatro partidos, todos a la selección. O sea, esta segunda etapa, la verdad. Yo no entiendo las publicaciones. Si el productor busca las publicaciones del Nacional hoy, por ejemplo, el Nacional publica en su cuenta de ex, publica David es ecuatoriano. Sí, por si no se dieron cuenta. Veo otras reacciones, por ejemplo, si vamos al lado de Valle, por parte de Pulga Avilanes. Y decía, se demoraron. Señores, que no les sorprenda. Más bien está demorada la convocatoria. Pero lo que habría que preguntarle a Pulga es decirle, sí, pero goza de una actualidad para ser convocado. Está jugando.
Exacto, no, ¿cuáles son esos filtros que toman en cuenta? Porque si es que vamos a hablar de esta manera, entonces ojo con el tema de arqueros. Cada uno defiende lo suyo, ¿no? Por supuesto, porque habrá que evaluar acá los segundos arqueros de proyección que tengamos en el fútbol ecuatoriano. Ya no basarnos tanto en los que son titulares, porque al parecer eso no es importante para el profesor Becasese, de tomar en cuenta que si suma minutos, que si llega con ritmo, que si viene con competencia, que si viene con esa presión de ir siempre a ganar, de ir siempre a enfrentarse a cualquier rival, porque eso también es importante. Uno les puede lanzar al agua así porque así. O sea, Gonzalo Valle, que lo ponga y lo prueben con Uruguay, imagínate. Puede que le vaya bien, porque eso es relativo. Pero yo creo que hay que llevarlo ya a poco. Con el tema de Gonzalo Valle, tal vez no quede mucho tiempo por la edad, sobre todo. Pero Moisés Ramírez, para mí es un premio lo que está pasando con Moisés Ramírez. Y ojalá se asiente, ojalá recupere ese nivel. Lo está tomando para ir viéndolos y viéndolos y ver a quién va convocando más, a quién menos. Porque a lo mejor Valle no tenga ni minutos. Exacto, una experiencia más en el camerino. Uno piensa en esa convocatoria y dice, a ver, son dos partidos. Y si no es Galíndez, ¿quién es? Uno entiende que Ramírez. Creo que a todos nos sorprendería que en un partido salga Galíndez y en el otro salga Valle y Ramírez no juegue. Entonces, habrá que ver cómo lo manejará. O sería ese el escarmiento del cual hablábamos. Y yo decía, es un... A ver, si no le están tomando en cuenta en su equipo, si Gandolfi ya tomó decisiones y en la selección lo siguen llamando y que sea titular, ojalá y a mí mismo, porque yo soy de las personas que digo por el nivel... Por el momento que está pasando Moisés Ramírez no debería ser llamado. Pero ojalá se recupere en la selección y así también le sirva a Independiente del Valle. Pero lo contrario, si no tiene un buen papel, es lapidario para el mismo jugador. Es que analicé por escarmiento, no lo convocas. Exacto, ya, y lo sigue llamando. Pero si viene a mí Becachés a decirme, no lo puse de titular y lo puse a Valle en uno de los dos partidos por escarmiento, le digo, señor... Por momento y cómo entrenó Valle y si quiere dejarlo fuera a Ramírez... Sí, claro. Un escarmiento, tú acabas de decir escarmiento, no te me la saques por la tangente tampoco. No, pero es que si no tiene a Gonzalo Valle bien o entrenando bien, yo tampoco me voy a arriesgar. Tú hablaste de escarmiento. Sí, que hablemos de escarmiento, es un sacudón. Porque ya el escarmiento no entra en el nivel que tengas en los entrenamientos. Si el uno está mejor que tú, no juega, punto, se acabó. Pero si viene Becachés y me dice a mí, lo tuve que sentar para que escarmiente, si es por escarmentando, lo hubieras convocado. Le digo, mejor ve, tomamos la mano y lárgate a tu casa. Tienes a hacer el ridículo acá, le digo, Becachés. ¿Pero usted cómo cree que se va a sentir Ramírez? Eso yo le diría. Si es que no tapa y tapa Valle. Si Ramírez está convocado es porque Becachés se cree que es un portero para el futuro. Y se acabó. Por nada más. En eso estemos claros. Por nada más, Andalí, ya lo hablamos ayer. Es por nada más. No hay otro motivo por el cual esté. No estoy de acuerdo ahí. Porque, entonces... Sí, o sea, usted siempre defendió ese punto. Yo sé que no estás de acuerdo y no está mal. Yo, por si acaso, yo no estoy de acuerdo con que esté tampoco. Si es por niveles, ya quedamos en algo. Lo que yo digo es que si es por escarmiento que tú pones ese escenario, no estaría convocado si fuera por escarmiento. Entonces, a lo que voy. Si no lo pone y pone a Valle, por ejemplo, en uno de los dos partidos, me parece peor. Es porque Valle está mejor. Sí, pero me parece peor que estás convocado y que la gente sabe, porque estamos claros que si Becasese insiste en llamarlo a Moisés Ramírez, pese a todo... Es porque es ese arquero que es el que va a quedar y el que va a estar en los próximos mundiales y clasificamos en la Copa América y todo. Pero si no lo pones, tomando en cuenta que él es el arquero que permanentemente está siendo convocado y lo pones a alguien que ni tapa, que ni juega, que ha tenido escasos minutos en la temporada, no solamente en la segunda etapa, en la temporada... ¿Quién? Me parece Gonzalo Valle. Si lo pones a tapar a Gonzalo Valle y lo sientas a Moisés Ramírez, creo que es peor... que dejarlo fuera de una convocatoria. Porque al fin y al cabo me quedo fuera y ¿qué pasa? Lo que pasa, Analí, es que estamos mezclando dos cosas que no deben ir mezcladas. Porque una cosa es la previa y otra cosa es el entrenamiento ya en la semana de partido. Sí. El uno puede estar mejor que el otro y lo puedes ver mejor que el otro y sencillamente por eso va el uno y no el otro. No pasa porque lo convocaste aún así sabiendo que estaba mal. Si confía en él y lo ve ya en los entrenamientos y ve que está mal, está bien, no va a arriesgar. Eso es lo que tú dices. Entonces está justificado. Lo que no estaría justificado es decir, lo convoqué a pesar de que debe escarmentar y dentro de la convocatoria lo dejé fuera por escarmiento. Eso sería una mamarrachada completa por parte del entrenador. Pero bueno, hablemos de otras cosas que también están como para analizarse. Hablando de Ramírez en el arco, hay que hablar de un Ramírez en la saga también, hablando en el lateral. No se entiende lo que está pasando con Cristian Ramírez y creo que también es un tema comunicacional por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Cristian Ramírez... fue convocado la última vez y no vino. ¿Por qué? Alegando que estaba lesionado.
Al menos eso fue lo que convocó, perdón, lo que... Comunicó. Lo que publicó la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Uh-huh. ¿Qué pasa si días después de esa convocatoria donde supuestamente estás lesionado, llega el primer partido de Ecuador el viernes 6 y el sábado 7 Cristian Ramírez juega por su equipo un partido amistoso? Amistoso. Porque si estás lesionado, no arriesgas un partido amistoso. Te recuperas para el 15 que tenía un partido oficial. Miren que estoy un poco repasando fechas. Ecuador jugó viernes 6 con Brasil. El sábado 7, Cristian Ramírez... Perdón, el mismo viernes 6 fue que Cristian Ramírez publicó una foto entrenando con su equipo. Y productor, vamos poniendo las pruebas. Porque él publica una foto entrenando con su equipo el viernes 6, cuando Ecuador juega con la selección de Brasil en Brasil. Al día siguiente, el sábado 7, Cristian Ramírez y su equipo juegan un partido amistoso. Publican la alineación y si ven el número 99, ¿no? Uh-huh. Cristian Ramírez es titular en el amistoso. Entonces, no se entiende en lo absoluto cómo dice, estoy lesionado, no puedo ir, y apareces días después, y pocos días después, porque la convocatoria, ¿cuándo fue? El 4. Uh-huh. El 4, sí, ¿no? ¿Verdad? Fue la última que salió. O el 3, creo que fue el 3 para viajar el 4, uh-huh. Creo que viajaron el 4. A Brasil. ¿Y jugaron el 6? No, viajaron el 5. ¿Ah? Viajaron el 5. Un día antes, ¿se acuerda que hablábamos también? Entonces la convocatoria fue el 4, uh-huh. Viajaron el 5, jugaron el 6, pero Cristian jugó el 7. Sí, mira, yo sí quisiera acá poner en contexto todo y por qué vamos a hablar de este tema puntual y por qué llama la atención y por qué a muchos les genera polémica, enojo a algunos. Y es porque él hace un poco más de 5 años renunció a la selección. O sea, dijo, para mí se acabó aquí, cierro las puertas a la selección. Es decisión de cada uno, pero mira, cuando te están llamando y te dan una nueva oportunidad, pese a que tú decidiste irte, nadie te sacó, tú decidiste. O es como que Felipao volviese ahora. Capaz si no lo vemos tan mal, porque en esta zona es donde más necesitamos. Pero a mí me parece irónico y absurdo que llames a alguien que ya rechazó a la selección y que lo hace una vez más. O sea, no te hace una, te hace dos. Lo convoca sabiendo que hace un tiempo ya hubo esa polémica y hubo esa decisión del jugador. Lo llamas, ok, perfecto, en esa zona. Yo no sé, la verdad, la necesidad tan urgente de Cristian Ramírez hoy mismo en el esquema de nuestra selección, tomando en cuenta que lo que mejor hay en nuestra tricolor es la defensa. O sea, los nombres ya con los que tenemos, para mí, Cristian Ramírez, no sé qué tanto aporte puede hacer hoy por hoy. Pero bueno, ok, perfecto. No vino. Se excusó. Por eso yo decía en un comentario, decía, casualmente se lesionó. O sea, apareció lesionado y no vino a la convocatoria. Entonces, yo, sin que alguien más me dé esta información, decía, sería una locura o creo que no lo van a llamar. O sea, ya como una afirmación de que no lo van a llamar a Cristian Ramírez nuevamente por lo que pasó, porque fue evidente, lo acabamos de ver. Un día después de que jugamos con Brasil, juega con su equipo. Perfecto, no lo van a llamar. Y hoy aparece en la lista, es como, insistes en el tema y yo no entiendo cuál sería la razón o qué tan importante llega a ser Cristian Ramírez como para nuevamente decirle, ya, perfecto, ya se ha recuperado, ahora sí te esperamos nuevamente en la selección. ¿Cuántas veces nos ha rechazado? En la rueda de prensa ayer le preguntó BKHS por Ramírez. Creo que no le preguntaron. Y claro, es difícil cuando la federación te convoca una rueda de prensa un día antes de que haga la convocatoria oficial. No tienes cómo cuestionar nada de la convocatoria. ¿Y de qué sirve la rueda de prensa si preguntas y te responde nada sobre la convocatoria? Mañana veremos, pero si mañana no conversamos con usted, profe. Claro. Y nadie le dice nada, ¿no? Y se entiende, pero a la hora de la hora, la verdad es que lo de Ramírez sí extraña y mucho. Y creo que comunicacionalmente la federación debería dejar claro cuál fue la situación de Ramírez, porque hasta cierto punto el jugador también queda expuesto. Y usted a rechazo, no les asombre, claro. Si el jugador viene y acá lo abuchean, calentando ahí en el borde, va a ser terrible. No se sorprendan y no se ofendan tampoco. Porque la federación deja en el aire una situación en la cual la gente siente que Cristian, por su antecedente de renunciar a la selección y los motivos por los cuales lo hizo, siente que rechazó a la patria. Entonces, es exponerlo también al jugador. Pero bueno, vamos a hablar más adelante en cuanto a las posiciones, en cuanto a los mediocampistas y los delanteros, cuáles son los otros que pueden llegar a ser cuestionables, ¿no? Vuelve Gonzalo Plata. Desde lo deportivo,
te diría que vuelve un jugador que nos hacía falta como revulsivo. Exacto. Incluso, ¿no? Es un jugador que vaya mano a mano, revulsivo, que encare, que no tenga miedo, que se puede sacar en una baldosa dos jugadores. Ese es Plata. El tema es el antecedente de Plata, su tema disciplinario, que comparto que ya hay que olvidarlo un poquito del tema, virar la página, y si está convocado, bueno, que en la cancha demuestre que aprendió la lección. Pero sí nos hace falta un jugador de esas características. Kendry hoy no está en ese nivel, por ejemplo. Sin embargo, está convocado Kendry. Ayer lo habíamos hablado y sería una necesidad de volver a hablarlo con Andrea acá. Lo de Kendry ya era un justificativo, el discurso que dio Becachés ayer, sabiendo que lo iba a convocar. Era una justificación, así que hablar más del tema creo que no vale la pena. Totalmente. Pero lo de Plata, creo que es una buena noticia de lo deportivo. Ahora, ¿debemos olvidarnos, Andrés, completamente de esto? De la falta disciplinaria. ¿Por qué no Arboleda, por ejemplo? No, me parece que está clarísimo. Y lo dijo Sebastián Becasés en su primera rueda de prensa. Las puertas no van a estar cerradas para nadie. Y ahora entendemos que es así. La ausencia de Arboleda, yo estoy pensando y estoy segura que es porque ahí no hay necesidad. O sea, tenemos tantos nombres que hoy destacan en sus diferentes equipos. Y ojo, Arboleda no es que sea malo, por si acaso. Arboleda le haría muy bien en la parte de liderazgo. Es un buen líder en la cancha. De ahí lo que pasa afuera no podemos hablar a profundidad. Pero el tema es que yo creo que en esa zona no hay necesidad de llamarlo Arboleda. De ahí, en el ataque y en la proyección y en la generación de juego y cómo ve el fútbol desde su óptica Gonzalo Plata, como tú decías, como revulsivo y como siempre ese jugador que la gente pedía el cambio, que ingrese Plata, que ingrese Plata, ingresaba Plata, se llevaba por la banda derecha a todos y hacía gol. Ese es el jugador que hoy por hoy necesitamos por la carencia de gol. Si ya lo convocan a Campana es porque definitivamente necesitamos que nuestros delanteros también marquen la diferencia. Y acá Gonzalo Plata podría hacer ese aporte adicional en el ataque de la selección. Y qué bueno que ahora haya tomado esta decisión acertada de la Liga de Qatar venir al fútbol de Brasil, porque es una liga mucho más competitiva, que va a elevar también el nivel de Gonzalo Plata, que estaba en una zona de confort en Qatar, por eso no lo llamaban, era evidente. Y obviamente por lo que había pasado por el tema disciplinario, pero de ahí en más me parece que Gonzalo Plata tiene que estar en la selección. Cuando a mí me preguntaban, yo no hablaba nada del tema disciplinario. Por tema de fútbol, tienen que volverlo a llamar a Gonzalo Plata porque quieran o no, podría ser un aporte ingresando a la variante tranquilamente en la alineación. ¿Y Campana por qué? Y Campana porque, a ver, toda la polémica que se ha armado con Campana, ¿no? Él ha salido a dar declaraciones bastante fuertes y me parece que ahora hay una intención por sus números, porque los números lo respaldan, porque además... ¿Qué números? Los números en el Inter de Miami, está marcando, viene haciendo goles, viene siendo el goleador del Inter de Miami. No, y claro. No le miente a la gente, eso no es verdad. No, sí es verdad, es el goleador, es el que más... histórico no quiere decir que viene metiendo goles. Pero es el goleador histórico. El hecho de que Ener Valencia sea nuestro goleador histórico y no venga marcando, o sea, no haga cambio nada de goles, tampoco le quite ese mérito. Eso no quiere decir que los números lo respalden. Y pese a eso, pese a jugar 7-8 minutos, es el goleador histórico del Inter de Miami. Tú estás hablando... A tener a Messi, a Lucho Suárez, todos ahí. Diferencien. No, yo sé que mañana hay una viene el goleador gigantesca histórico de Saquicilí y juega en la selección. Ay, también. No, o sea, no. No, pero es que, ojo, Campana es un jugador de proceso también en la selección. Eso sí, está bien. Entonces, yo creo que eso tenía su oportunidad. No me hables lo que acabas de decir, de que viene marcando pero goles. No viene marcando goles. Es el goleador histórico del Inter de Miami. No estoy diciendo hablar una mentira. Ya se enterró usted solita. Sí, es el goleador histórico. Es sencillo, es el goleador histórico, pero no viene marcando goles como tú dices. Eso no es real. Viene a ¿cuándo fue la última vez que marcó Campana? Que mete un gol en los últimos 10 partidos, no lo hace ningún goleador. La realidad de Leo Campana ahorita el killer del Inter de Miami. Vamos a seguir lo mismo. Puede seguir hablando usted todo el programa si quiere. Yo no dije que sea el killer del Inter de Miami. Usted me preguntó por qué Campana. Yo respondí y dije, ese goleador histórico viene haciendo goles. Eso no quiere decir que haya hecho 10 goles en los últimos partidos. O en los escasos minutos que suma, por si acaso. Sí. Nada más porque el señor Estrada acá todo quiere tergiversarlo o dimensionarlo de otra manera. Yo no dije algo que no sea cierto con Leonardo Campana. Y que ya ha tenido oportunidad en la selección también es verdad. Y sí, ojalá esta la sepa aprovechar. Sí, dijiste una mentira. No, Campana no viene marcando goles, es mentira. No dije una mentira. Sí, dijiste que viene marcando goles. A ver, ¿y cuándo fue la última vez, productor, que marcó Campana? Marcó un gol en 10 partidos. Por Dios santo, Analí. Yo sé que es suplente, nadie ha dicho que es titular. 8 por partido.
No mintamos a la gente tampoco. Lo de Campana lo respalda, si tú quieres hablar de números y compararlo con Ender Valencia, qué cosa más es de locos. Ok, lo queremos con Ender. Ender viene con una camionada de goles con la selección. Pues. Sí, pero yo no comparé. Con el Saquicilí. Con el respeto no con la gente de Saquicilí. Porque eso también es de rachos. ¿Ya? Es de rachos. El 21 de septiembre. Exacto. Y antes de eso, ¿cuándo marcó? Sí, marcó. ¿Cuántos goles en 10 partidos? En 10 partidos, dicen los últimos 10 partidos. Yo no tengo eso. Dos goles de 10 partidos, del 18 y el 21 de septiembre. Una racha goleadora impresionante. No, yo no dije eso. Solo eso. Lo de Campana debe ser también, ojalá en alguna rueda de prensa lo pueda hacer. ¿Por qué Campana? Yo creo que puede ser por las características de los dos partidos que vamos a enfrentar. Enfrentamos a selecciones que por arriba van bien. Y necesitamos un jugador un poco más pesado que vaya, tenga la posibilidad de abrirle espacios a otros. Y quizás lo de Campana va por ese lado, porque uno se pone a pensar, ¿por qué Campana y no Parrales? Parrales viene en una muy buena actualidad en nuestro campeonato. Quizás por características, Campana se adapta más a lo que él pueda llegar a querer en estos dos partidos. No sé, por ahí vamos un poquito. Vámonos a la pausa, ¿les parece? Ya regresamos.